Con un acto especial, el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada conmemoró recientemente su 108º aniversario de la creación del Arma de Ingenieros en las instalaciones del CIFA. Hoy estamos conmemorando los 108 aniversarios de la creación del Arma de Ingenieros. Nuestra arma orgullosamente centenaria, en su historia se ha transformado década tras década, desde el 4 de marzo de 1904, cuando fue creado con el nombre de Tropa de Ingenieros. El Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada siempre se ha caracterizado por el incondicional apoyo que brinda a la sociedad salvadoreña ante situaciones de desastres naturales, quienes con profesionalismo realizan tareas como construcción de casas, carreteras, puentes, ya que cuenta con la maquinaria especializada para brindar la ayuda en el momento oportuno. La unidad ha ido evidentemente mejorando y realmente es un orgullo para la Fuerza Armada de El Salvador contar con ellos. Durante el acto protocolario, el señor comandante del CIFA, coronel Nelson Leonel Bonilla Romero, realizó la entrega de estatuillas de ingenieros a señores jefes de las ramas de la Fuerza Armada, a excomandantes del arma, quienes realizaron una administración eficiente en beneficio del CIFA. Al haber recibido esa estatuilla, créame que me siento muy orgulloso, satisfecho, alegre pues de compartir con ellos este día. Pues ese estatua pues representa pues la plaza de los ingenieros. También se hizo entrega de reconocimiento al personal administrativo por haber cumplido los 25 años de servicio y por el desempeño eficiente en sus funciones. En el festejo de un aniversario más de existencia, las autoridades castrenses reconocen la grandiosa labor y el valioso aporte de patriotismo, lealtad, disciplina y profesionalismo de cada uno de los miembros del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada. Como jefe del Estado Mayor General del Ejército, es un honor dirigirme a todos los integrantes del Arma de Ingenieros por el 108º aniversario de su fundación. Esta es una de las armas de mucha tradición, que hoy una de las armas que mayor mística están desarrollando dentro del ejército, una de las armas más antiguas y que tanta gloria le han dado a nuestro ejército. Como parte de la celebración se desarrolló ejercicio de contramovilidad donde especialistas del CIFA pusieron de manifiesto la pericia y el manejo de explosivos. Además, la alegría de los hijos del personal del CIFA se hizo presente, ya que hubo quiebra de piñatas, concursos, animación de payasos y refrigerio. Para cerrar esta celebración, los titulares de esta cartera de Estado procedieron a la coronación y colocación de la banda a la reina, señorita Carla I, como soberana para el periodo 2012-2013. Construyendo, destruyendo, venceremos, es el lema que caracteriza a este selecto grupo de soldados quienes brindan incondicionalmente su apoyo a la sociedad salvadoreña. ¡Sí!